¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy vamos a ver la canción Quiero Conocer a Jesús, también se conoce como Yeshua, y es del grupo Llévame de Vuelta. Es una canción tremenda, a mí me encanta. Hice un reel con esa melodía en Instagram, muchos me pidieron el tutorial, así que hoy oficialmente vamos a ver. Esta canción está en mi mayor, la tocamos en esa tonalidad está pues la canción original. Pueden ver el cover aquí abajo. ¿Qué efectos vamos a usar? Vamos a usar overdrives, ¿sí? Un overdrive suave y uno un poquito más power. Vamos a usar un compresor, vamos a usar lo que es delay y reverb, y obviamente el reverb ambiente. Y listo amigos, antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal, síganme en Instagram para más videos como estos. Y ahora sí, vamos con este tutorial. Listo amigos, vamos a iniciar entonces este video. Recuerden que la canción está en mi mayor. Vamos a ir con el intro. El intro básicamente tenemos, aquí yo tengo un boost, un overdrive, delay, reverb y bueno, de primeras está el compresor. Las notas son las siguientes. Tenemos cuerda 2, traste 9, traste 11, traste 12 y nos devolvemos al 11. Acá hay algo en particular que se llama el swell. Aquí hacemos es esto. Esto yo lo hago con el pedal de volumen, ¿sí? Yo aquí coloco esta nota, oprimo con el volumen apagado y voy subiendo el volumen suavemente. Apago, voy con otra. Eso es lo que estoy haciendo. Esto también se puede hacer de forma natural con el volumen de tu guitarra. Entonces en mi caso yo hago... Básicamente actúa lo mismo, bajo el volumen, toco y subo el volumen suave para que haga ese efecto de swell, básicamente. Ahora, en esta canción es esa melodía de intro, pero cuando llega la estrofa, cuando ya el cantante pues entra, hace las siguientes notas, que son las mismas, cuerda número 2, traste número 9, luego traste 11, traste 12 y luego hace esta melodía. Bien. Entonces aquí lo único diferente es que vamos a la cuerda 1, traste 14, al 11, un slide. Y luego vamos al 9. ¿Listo? Básicamente eso es la intro. Después de la intro va la estrofa, que hacemos esto en la primera parte de la estrofa y luego en la segunda parte hacemos ya los acordes. Y los acordes serían mi mayor en forma de swell. Luego fa sostenido, sol sostenido menor y fa sostenido nuevamente. Y otra vez mi mayor. Entonces básicamente esos son los acordes. Mi mayor, ¿cierto? Que aquí está básicamente mi mayor. Luego fa sostenido mayor, que sería acá. Y luego sol sostenido menor, que sería un tono arriba. Estos son los acordes que se hacen ahí. Ahora, después de esto, hacemos los mismos acordes, pero ya abierto, sin swell, sin nada, sino abierto de una vez. Todas las cuerdas. Luego hago una variación con las últimas dos cuerdas. Cuerda 1 y 2, fa sostenido. ¿Cierto? Y por último otra vez fa sostenido. Básicamente eso sería como el precoro, ¿cierto? Ya cuando entra el coro hay una melodía que es la siguiente. La melodía del coro.
¿Qué notas o qué hacemos en esta melodía? Cuerda número 1 y cuerda número 2, traste número 7, hacemos una cejilla ahí y oprimimos las dos. Primero es de la cuerda 1. Luego vamos a la cuerda 1, traste 9. Ya este sigue estando en la cuerda número 2, traste 7 y hacemos esto. Repetimos lo mismo. Y luego aquí vamos a la cuerda 1, traste número 6 y hacemos un bending de medio tono hacia arriba y hacia abajo. Es como hacer este efecto, pero con un bending. Básicamente eso es lo que hacemos en ese coro y al final del coro hacemos la siguiente melodía. Entonces lo que hacemos es con la mano derecha hacer muy rápido hacia abajo y hacia arriba la cuerda 1 mientras suprimimos el traste 12, luego el 14, 16, 18 y terminamos en el 20, en el 19, perdón, que es en el si. ¿Listo? Ensayarlo mucho. Obviamente, pues para que se lleguen con esto, tienen que ver el cover, ¿sí? Que hice para que lo puedan checar. Ahora, en esta parte viene una parte de mis preferidas, porque esta parte es la de ambiente, que me parece muy chévere, que es donde el video que yo subía a Instagram es así. Y esto se repite. Ojo con esta melodía, porque resulta que estos acordes o esta melodía, cuando el puente sube, que es cuando dice Yeshua, esa parte, hacemos, ya le ponemos distorsión y ya tiene más notas, pero en este caso es así de sencilla. Aquí vamos a usar estos acordes, que es cuerda número 5, que es el mi, traste número 7, luego cuerda número 4, traste número 9 y cuerda número 2, traste número 9. Son estas tres notas nomás y los tocamos con los dedos. Y luego el tan sería quitar el meñique y dejar que suene la nota en la cejilla. Entonces sería. Luego hacemos lo mismo que sería un tono adelante, que sería el fa sostenido mayor. Lo mismo. Y luego adelante sería el sol sostenido, pero en este caso no es mayor, sino es menor. Entonces quitamos el meñique y lo bajamos medio tono y sería así. ¿Listo? Entonces sería. Atrás. Fa sostenido, sol sostenido, ya acabó la melodía. Entonces esta melodía es en la cuerda 2. Entonces quitamos el dedo, con la cejilla apretamos, luego ponemos el dedo en el traste 12, cuerda 1, traste 11 con la cejilla y luego hacemos el fa sostenido. ¿Listo? Nuevamente, entonces sería. Quitamos el meñique. Fa sostenido, sol sostenido, melodía. ¿Listo? Luego hacemos esta misma melodía, pero ya colocamos un overdrive y hacemos las siguientes notas. Sería. Es la misma melodía. Solo que aquí, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos un overdrive más power y solo una cuerda. Entonces sería cuerda número 2, siempre en la cuerda número 2, traste 9. Luego del 7, ¿cierto? Luego 11, 12. Luego la melodía, que es 11, 12, cuerda 1, traste 11. Y termino en la cuerda 2, traste 11. Entonces aquí la ventaja o lo importante es el overdrive para que le dé más fuerza. Entonces cuando activamos el overdrive sonaría.
¿Listo? Luego sigue lo mismo, pero entonces aquí ya hacemos más notas, que sería... Y sería lo mismo. Sería siempre la variación vaca en estas dos. Cuerda 2, traste 7 y traste 9. Ese básicamente es lo que es el puente, ¿sí? Vamos aquí cuando dice mi amado es. Esa parte, las notas es, sería un mi. Mi amado es. Sol sostenido menor, el más bello entre mi ya. Luego si mayor, ya eres. Fa sostenido mayor y mi ya es. Pero entonces en este caso nosotros hacemos el mi acá, cuerda número 2 y 3. Traste número 9. Amado es el más. Luego el sol sostenido que sería acá en power chord de la cuerda número 4. Hacemos nota de paso con una octava. Sería sol sostenido. Hacemos el la sostenido para ir al si. Y luego el meñique lo bajamos medio tono para hacer el fa sostenido. Entonces otra vez el mi, cuerda 1 y 2, traste 9. Luego el sol sostenido sería aquí, cuerda número 4, traste número 6, cuerda número 3, traste número 8 y cuerda número 2, traste número 9. Hacemos la nota de paso que sería el la sostenido que sería cuerda, solamente acá son dos cuerdas, cuerda número 4, traste 8 y cuerda número 2, traste 11. Luego vamos al si que es en power chord, lo mismo, entonces sería cuerda número 4, traste 9, cuerda número 3, traste 11, cuerda número 2, traste 12. Y luego el meñique baja medio tono y los dos, estos dos dedos quedan en la cuerda 1, cuerda 2, traste 11. Lo toco. Y listo. Ese es el cover. Si ustedes se dan cuenta, esta canción originalmente no tiene un solo. Yo le hice un solo, sin embargo, en el solo, si quieren que se los enseñe, comenten aquí abajo y lo voy a estar subiendo en Instagram y en TikTok. Así que vayan y me siguen en esas dos cuentas, que ahí voy a estar subiendo todos los solos que haga de las canciones. Así que nos vemos. Y listo amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Nos vemos pronto y comenten aquí abajo para más tutoriales. Recuerden, emoji de guitarra. Y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios les bendiga y bye.